Dos arriba y uno abajo es una obra muy divertida, como lo define todo su elenco de actores de la Compañía de Teatro Experimental Guayaquil. La obra es una comedia sana y sobre todo entretenida. Dos arriba y uno abajo, el título no tiene un doble sentido, simplemente se refiere a dos azafatas arriba y una azafata abajo. El guión es muy ameno y divertido, porque pone de manifiesto las vicisitudes y enredos que tiene que sortear un joven Casanova. Y tiene tres amantes, son tres azafatas, porque entonces la llamamos la fórmula perfecta, porque mientras dos están volando a sus respectivos países, y una se queda siempre con Andrés, que es el protagonista. La puesta en escena de la obra lleva muchas horas de ensayos. Es complicada de montar, es muy divertida y creo que el público la va a disfrutar muchísimo. Santiago Carpio, actor lojano, califica la obra como muy apropiada y busca con esto fortalecer el teatro en la provincia de Loja. Nosotros podemos lograrlo. Yo creo que sería un plus agregado para nuestra ciudad tener un espacio y que los jóvenes no necesariamente tengan que salir, como me tocó hacerlo a mí, a buscar un espacio, sino que lo exista acá. Pienso que es algo muy factible de hacer y que ojalá a través del Festival Internacional se dé ese movimiento en los jóvenes, porque ya tenemos jóvenes que bailan y Loja es una ciudad donde a los jóvenes les encanta bailar, pero hay muchos que bailan porque no pueden actuar, porque no hay dónde. Pero creo que eso también se puede manejar bastante bien con el colectivo Loja Sobre Tablas y lo que están haciendo los chicos actualmente aquí, que están estables en nuestra ciudad y de alguna u otra forma también pueden generarse. Así que me parece una alternativa bastante, bastante buena y que nuestra ciudad hace falta. Lyndon San Martín Rodríguez, SR Radio.